donde la Asociación Patota Virginia, la Asociación Pro Música de Molina de Segura, la Banda de Música de Molina de Segura, el Conservatorio de Música Maestro Jaime López de Molina de Segura, la Coral Polifónica Municipal Insmola y la Orquesta de Cámara Insmola, con la colaboración de un conjunto de más de 45 empresas patrocinadoras y de las Concejalías de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, unen sus fuerzas para celebrar la música con este concurso que pone en valor la cultura desde su base. La verdad que coincidirán conmigo que esta noche va a ser algo irrepetible, porque vamos a vivir todos un momento único. También será un efeméride, como dicen por aquí, porque cuando se junta el talento y la juventud, no puede haber otro resultado que no sea una explosión de arte espontáneo en estado puro. Y quiero comenzar felicitando, por supuesto, a los jóvenes intérpretes que van a pasar por este escenario. Ellos son los auténticos protagonistas del evento y además son dignos representantes de la juventud, de lo que hoy estamos viendo que tienen los jóvenes como algo más espontáneo, ¿no? Las ideas claras y el arte y la grandeza del ser humano se personifica en ellos, ¿no? Y yo, desde luego, desde el nombre del Ayuntamiento, quiero felicitar a los ganadores de este concurso, que vamos a conocer de inmediato, pero también a todos aquellos que han pasado por la fase previa, que, como saben, han acontecido en semanas anteriores, y que han intentado, pues, estar aquí, pero lo más importante fue que nos pudieron regalar esos sábados, esas jornadas de sábado intensas en las que pudimos escucharles tocar sus instrumentos favoritos. Samuel López Tormos y Víctor.